La Asamblea Nacional se resiste a acatar el veto del presidente Laurentino Cortizo relacionado a la revocatoria de mandato de diputados. Los diputados del PRD Cambio Democrático unieron fuerzas para aprobar lo que muchos han tildado un traje a la medida para evitar revocatorias de mandato en su contra tras no seguir la línea del partido político. Yo creo que lo que está plasmado en esa propuesta de modificación, primero, no es el procedimiento correcto en cuanto a acoger un veto, sino para mí es una insistencia, evidentemente, porque va en contra de lo que el presidente manifestó. El artículo 438A, vetado por el Ejecutivo, señaló que las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados. De forma sorpresiva, en la Comisión de Gobierno no acogieron el veto y apostaron a hacer una modificación con sinónimos en contra del espíritu de la Constitución. El nuevo cambio plasma en su artículo 12 que se adiciona al artículo 438A, los votos y las opiniones de los diputados en el ejercicio de sus cargos no podrán ser causal para dar inicio al proceso interno dentro de los partidos políticos. De que ese artículo es inconstitucional, entonces pareciese ser que lo que se busca es complacer a alguien sobre un artículo sobre los intereses de la Constitución de la República. Pienso que la narración ha sido amplia, consensuada con todos y la verdad que pues lo que no se quiere tampoco es quitarle la oportunidad a los partidos, pero también darle la oportunidad a los que pertenecen al partido. Esta semana la Asamblea Nacional termina su legislatura y se espera que nuevamente el proyecto de ley 776, calificado como el ya nivelazo, sea enviado al órgano ejecutivo. Félix Antonio Chávez, Econius.